Hola a todos, mi nombre es Marco Remola, muchísimas gracias por estar aquí. Son las 10 de la noche exactamente, el Minsa no saca la información del día de hoy, primero de agosto, y la de ayer, 31 de julio, la sacó tardísimo, pasado a las 12. Estos videos, les cuento, hacerlos demandan 3 horas, mientras que empezamos la grabación, la edición y todo. Ese es el tiempo que nos demora, por lo que empezar a las 12 de la noche realmente se nos haría muy tarde. Por eso juntos vamos a analizar la información de ayer, del 31 de julio, para ver qué es lo que ha pasado. Y así hasta que se regularice vamos a ir atrás de la información que nos van a dar día a día. Empezamos entonces. Cantidad de pruebas de ayer 31, 30.000. Buen número, 30.142. ¿Por qué menciono buen número? Porque gracias a este 30.000, el promedio de pruebas de la semana sube hasta 24.000. ¿Qué tiene eso de bueno, dirán? Bueno, que ahora va a ser muy sencillo hacer una comparación con la semana pasada, en lo que va de la semana, ¿no? 24 y 24. Positividad, vamos de frente al dolor. ¿Cuánto ha sido la positividad de estas pruebas totales? 24%. Ayer 28, hoy 24. ¿A cuánto se va nuestro promedio entonces? 25%. Baja un puntito. Pero aún es notorio que es mayor porcentaje que tuvimos en toda la historia del COVID en el Perú. 25% vamos esta semana en promedio. Rápidas 23.628. No tenemos la positividad de rápidas, no la han entregado. Moleculares 6.514. Ojalá, Dios mío, se mantengan esos niveles. Aún tampoco entregan la positividad de moleculares del día de hoy. Acá viene el número difícil. 6.809 casos el día 30 de julio. Ayer, 31 de julio, 7.243. Y esta es la parte que más tenemos que observar, la que nos muestra más claramente cómo va la situación semana a semana. Este número se promedia con la semana 20, con todos los resultados de la semana 20, esta semana. Significa que este número debería subir. ¿A cuánto sube? 5.988. Acá podemos ver fácilmente, tenemos misma cantidad de pruebas tomadas, obviamente de 4.458 a 5.988 hay un incremento notorio, 34%, 1.530 personas adicionales que hemos estado encontrando cada día. Nuestro sistema de salud, activos, estábamos en 101.000, ahora estamos en 103.000. Hospitalizados, estábamos en 13.447, en promedio recuerden, ahora estamos en 13.473. Altas, estábamos en 278.000 en promedio, ahora estamos en 280.000. Fallecidos, 183, 188, 193. Esta semana 198, actualmente en 198, ahí se queda. Los respiradores, 1421 de 1572. Actualmente este valor es 1414, aún 90%, esto se mantiene. Nuestro versus está bajando 99, 91, 83, 72. Lo que compara a la gente que está entrando como nueva contagiada versus la que sale de alta, de su casa o del hospital. Estuvo en 72 ayer, ahora 67%. Hemos estado a niveles de 40 y tantos%. Darle ánimo, por favor, a todo nuestro sistema de salud. Confiamos en ustedes más que nunca. Sí, le estamos pidiendo un montón, sabemos, pero por favor sigan luchando. Nuestro versus hospitalario se mantiene igual con la información que nos están dando de a poquitos, falta actualizarla. SINADEF, recuerden, ya lo hemos actualizado, hemos tenido un paralelo, el siguiente ha sido un poquito menor, la siguiente semana. Necesitamos que esas cantidad de muertes comparativamente con el 2019 y 2020 se vayan reduciendo, no se mantengan ni que aumente, lógicamente, sino que empiecen a reducirse. Se ha incrementado tanto, lamentablemente, estos niveles inesperados que no le dimos a la proyección del 31 de julio. Y la proyección del 31 de agosto ya no es 520.000, asumiendo la nueva data. 542.000. Y para el 30 de septiembre, 640.000. Por supuesto, esa es información de Minsa, ¿no? Sabemos que la diferencia entre el Minsa y el Diresa es enorme. Esperemos que a medida que vayan sincerando las cifras de ambos, que debería ser lo natural ahorita, una de las prioridades del Minsa, vamos a ir ajustando estos valores, que definitivamente van a ser mayores. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Recuerden regalarnos un like, una compartida y suscribirse al canal. Que pasen un muy bonito domingo. Abracen a sus familias si viven con ellas. Y si asumimos que teníamos que relajarnos un poco, seguramente que ya lo estamos pensando dos veces. Nos vemos el día lunes. Recemos mucho para que estos números mejoren rápido. Eso ha sido todo por hoy. Que pasen un gran domingo. Nuevamente, gracias y ¡chau!